Virginia Vallejo, era la modelo y presentadora más deseada de Colombia, quien tenía a sus pies a ricos, empresarios, políticos y por supuesto Escobar, puso sus ojos en ella. Cuando Pablo murió, Virginia, una de las mujeres de Pablo, acusó a María Isabel de haberse quedado con los millones del narcotraficante y así le respondió. Bueno, que hace 25 años, tanto ella como la justicia de Colombia y de Argentina me ha venido persiguiendo y todavía no tienen una respuesta al respecto, ni yo tampoco. No ha gastado ni un solo peso. No, o sea, no sé dónde está el dinero y ella no ha podido mostrar dónde está, ni la justicia de Argentina ni de Colombia tampoco lo ha encontrado. Entonces, la conclusión es que no existe. Yo creo que si Pablo Escobar estuviera vivo, yo estaría muerta con mis hijos hace mucho rato. La señora María Isabel nos dijo que habla con Escobar. Yo le digo porque yo hablo con él. Desde la distancia le digo, por tu manera de ser y por tus equivocaciones, te perdiste la fortuna de disfrutar un nieto tan maravilloso como el que tenemos. Le pedimos conectarse con su pasado y sanar las heridas que dejó abiertas. Primero, le dijimos que se imaginara que tenía a su hijo cuando era bebé. Y esto fue lo que le dijo. Ay, mi amor, voy a cuidarte, voy a protegerte lo más que pueda. Voy a mover todas las montañas en el mundo que sean necesarias para protegerte. Te lo prometo. Luego se comunicó con su niña interior. Lo siento. Lo siento. Por la vida que te espera. Finalmente, la señora María Isabel habló con Pablo Escobar Gaviria. ¿Por qué? ¿Por qué hiciste tanto daño? ¿Por qué? Una mujer que se sobrepuso a todo un país, al rechazo de todo el mundo y al estar al borde de la muerte durante la mayor parte de su vida. Hoy cuenta cómo fue su vida al lado de uno de los capos más sanguinarios de la historia, Pablo Escobar Gaviria. Informó para Imagen, Jorge Gutiérrez Chamorro. ¿Y cómo es que de pronto uno cree que viven con todos los lujos, sin ninguna necesidad? Y ella nos ha ido platicando a lo largo de esta charla cómo es que siempre estaban huyendo y ella protegiendo además a sus hijos. Entonces, imagínense todo lo que viven estas madres que están al lado de una persona como él, que cuando lo conoció era un simple muchacho de barrio, así lo comentó ella. ¿Qué será de la historia de Emma Coronel, se imaginan? Porque después de Pablo Escobar, quien... ¿De quién buscarían una historia, no? Yo creo que sí, del Chapo Guzmán, que no, nosotros del Chapo. Entonces, imagínense Emma Coronel que escriba también cómo es que le ha ido a lo largo de todos estos años al lado del Chapo Guzmán, que además ya sacaron un libro con todas las anécdotas y demás que suceden durante este juicio que está llevando el Chapo Guzmán y cómo es que los periodistas incluso ya, lógicamente no hay una convivencia, pero ya lo ven pues casi día con día y ya son como un equipo y lo ven como un ser humano, simplemente como un ser humano a pesar de todo lo que haya hecho. La realidad es que las mujeres que están al lado de los narcotraficantes son las que de verdad pues sufren. Ahí está el caso de Isabel. De Pisa y Corre con Nacho Lozano, lunes a viernes, 8 a.m. Participa en Imagen Televisión. Historias nuevas y también genera, hasta el día de hoy es increíble, ¿no? Pero muchísimo misterio todo lo que fue el cártel de Medellín, todo lo que fue la lucha contra el narcotráfico, en un momento en donde Colombia está saliendo, pero todavía siguen apareciendo remanentes, ¿no? Por ejemplo, queda un cártel activo, queda un grupo paramilitar activo, y todo el tiempo se dan avances, pero se tiene que volver también a revisar el pasado. Entonces, fuimos a hablar con uno de los sobrevivientes más directos del cártel de Medellín, porque, bueno, sus hijos eran muy chicos y su esposa en ese momento no tenía decisiones dentro de lo que era el cártel, por lo menos de manera directa, pero sí Roberto Escobar Gaviria, alias El Osito. En la ficción era conocido como Peluche, por ejemplo, y estuvo encargado de, por ejemplo, en un momento los sicarios, después en otro momento toda la red de lavado y hasta sufrió una venganza por el cártel de Cali. Hoy. Sí. Ahora, vamos a verlo. ¿Y
¿Cómo es que Pablo se empieza a meter en el negocio? No, Pablo empezó... Lo que pasa es que en ese tiempo el negocio no era muy mirado, como fue después de que Pablo se metió a la política. Pero antes de eso, Pablo no... Él trabajara con contrabando. El contrabando en Colombia no era delito. Y después aparece la cocaína, que es como el producto por excelencia en ese momento para contrabandear. Después aparecieron muchas, la cerveza, el whisky, que era ilegal, la marihuana. Bueno, todas las drogas que hay en Colombia, que algunas ya son legales y otras son ilegales. ¿Es cierto eso que nunca él probó la cocaína en su vida? No, jamás. No. A él no le gustaba eso. Él decía que lo que le gustaba era traer el dinero para ayudarle a los pobres y a la familia. Y cuando de repente empieza Pablo a formar, ¿no?, su imperio, le empieza a ir muy bien con el tráfico de cocaína y demás, ¿usted estaba al lado de él? Yo me arrimé al lado de mi hermano por una única razón. Una persona del gobierno, que era amiga mía, porque yo trabajé con el gobierno como entrenador de ciclismo, entonces me dijo: don Roberto, le doy un consejo, váyase y escóndase que lo van a matar. ¿Por qué? Me dijo: porque su hermano se metió a la política y hay una persecución contra toda la familia. Cuando yo llego a Medellín, empiezo a oír por las noticias que mi señora había sido capturada, que había sido llevada a la cárcel, que al hijo mío de 5 años le habían pegado una patada en las nalgas, lo habían tirado contra el suelo. ¿No había otro lugar para estar seguro que no fuese al lado de Pablo? ¿Cuál otro lugar? Si yo veía que andaban detrás de mi mamá, detrás de mi papá, detrás de mis hermanos. Mi hijo Nicolás fue secuestrado, torturado. ¿Por qué el error fue meterse en política? Pablo fue el objeto del gobierno para distraer muchas cosas. Cuando empiezan a llegar políticos, los mismos que habían estado allá en el Congreso. Cuando ya se habían tomado sus traguitos y habían comido, estaban charlando ahí, uno se para y va diciendo: ese hijo de tantas de Pablo Escobar hay que matarlo. Ay, se para otro señor todo asustado y se levanta y dice: ¿y por qué? ¿Qué pasa o qué? Lo que pasa, si ese señor en menos de un mes llegó al Congreso, dentro de 4 años es el presidente de este país y nosotros no podemos volver a robar. De manera, o se muere él o nos morimos nosotros. Si pudiese elegir una frase que describiera a su hermano, ¿cuál sería? La frase, la de la tía mía Blanca Gaviria: no te metas en política. Juan Pablo Escobar Gaviria, o Sebastián Marroquín, escribió un libro en donde habla de información que dieron tanto a usted como su madre al bloque de búsqueda para poder encontrar a Pablo Escobar. ¿Esto fue realmente así? Eso es totalmente falso. ¿Qué madre en el mundo es capaz de entregar a su hijo para que la policía o cualquier persona lo asesine o lo desaparezca de la vida? Eso es imposible. Sufrimos mucho después de eso. Yo fui condenado a 14 años de cárcel después de ese episodio, después de la muerte de mi hermano. ¿Cómo le parece que yo, 16 días después de haber muerto mi hermano, me entran una carta bomba a la cárcel de máxima seguridad de Itagüí y me llaman a ver el sobre? El sobre estaba sellado con sellos del gobierno de la época. Y yo empiezo a abrir el sobre, cuando empiezo a abrir el sobre me doy cuenta que es una bomba y la tiro así de lado. Por eso esa explosión me afectó, me dañó totalmente el ojo derecho, el oído derecho, y me afectó el ojo izquierdo y el oído izquierdo y partes de mi cuerpo, de mi mano. Estoy vivo, que es lo más importante. ¿Ustedes cómo ve esto que sucedió, donde se encuentran papeles, en donde aparece una comisión del 4% de estos negocios que están relacionados con el narcotráfico, con el lavado de dinero,
y que de repente se vuelva a hablar de la familia de Pablo Escobar, en este caso la que está en Buenos Aires, ¿no? Su viuda y sus hijos. Primero que todo, me da tristeza que a nuestra familia, al hijo de Pablo, a su esposa, así hayan cometido errores, tengan esta situación tan difícil. Pero la verdad, yo no conozco nada de ese tema porque yo tengo muchos años de no tener relaciones con ellos, ni con Juan Pablo, ni con María Victoria. Si usted le pudiera dar un consejo a la sociedad argentina respecto a este problema, ¿cuál sería? Al mundo entero. Al mundo entero. Legalizar la droga. Porque si usted legaliza la droga, no hay dinero. Y si no hay dinero, no hay corrupción. Dice que no tiene más relación con la familia directa de Pablo Escobar, con su que mujer, solamente, sus hijos. Sí, solamente dice que habla cada tanto con Manuela, la hija de Escobar, más chica. Y de alguna manera, en un momento de la nota, ¿no? Porque no está como ese tema de hablar tanto de la cocaína por el lado de él, ¿no? O sea, hablar que era un narcotraficante Pablo Escobar. Se lo se menciona, pero también se contrapone con el tema de que ayudaba a gente. Entonces, en un momento, también hablando después, él dice, lo que pasa es que yo no creo en pedir perdón. Y además, otra cosa que llama la atención, vos fíjate que cuando habla de los errores de Pablo, el error de Pablo para él no lo analiza con el tema de haberse metido en el tráfico de cocaína, sino en el haberse metido en política, que eso lo hizo poner en el centro de la escena, ¿no? Testimonio de sobreviviente del cartel, cada uno tiene su visión. Lo cierto es que, bueno, hasta el día de hoy seguimos hablando a través de esto que sucedió, de este hombre, ¿no? Que no son errores, son delitos. Exactamente. Gracias, Nacho. No,